más? Octavio Fajardo. Vicente. Octavio, ¿de dónde vienes, Octavio? Vengo de Canquiquí. ¿Cómo cuánto tiempo se hace para llegar? Una hora, unos 15 minutos por ahí. Gracias. Venimos aquí a apoyar, pues a estar aquí, a hacer unión, porque dije, vámonos, me vine así, yo andaba ahí en la calle echando trabajitos, pero dije, si no voy ahorita, quién sabe cuándo vuelvo a pasar algo, y muchas gracias por dar la oportunidad. ¿Tú también eres de Michoacán? Soy de Estado de México, nací en Tejupilco, Estado de México, saludos por ahí para todos los de México. Bien contento aquí tratando de estar en unión y apoyando a la gente. Conozco un par de lugarcitos ahí del Estado de México, tipo para rumbo al sobaco del diablo por allá, ¿cómo se llama? Acá para la tierra, no chiquito de dónde. Zumpango creo que se llama. Estoy para yendo de Toluca hacia Ciudad de Altamirano, ¿no? En la puerta de Tierra Caliente le llaman ahí. Y pues aquí venimos a echarle ganas. Yo ya harto también de, tengo años de ir a México desde el 2000 que no he ido. Con el corazón hecho, pues garras que no puede ir uno, se mueren nuestros padres, se mueren y todo eso. Y entonces aquí andamos, quisiéramos que el, ahora sí que se conectaran bien los presidentes de México y acá, y para que nos alivianen a todos las personas que andan navegando y con ganas de ir para allá. Pues yo espero que así sea y que puedan arreglarse las cosas pronto. Y si no se arreglaran pronto, el compromiso es de que nosotros sigamos dando la batalla. Y echándole ganas y movernos. Y cuando nos dicen los otros compas que algo bueno estamos haciendo, no se agüiten. Yo me vengo solo, a veces me ha salido del trabajo. El patrón a veces me decía que estaba loco, que tonto y que todo, no sé cuántas cosas. Pero si no se mueve uno, ¿quién se va a mover? Entonces, y yo te agradezco mucho tanto que le has luchado. Toda la gente que ha luchado, todos, pues se les toma en cuenta del corazón. ¿Hace cuánto que nos ves? Tengo años yo, desde que estabas en la tele aquí, siempre te he visto que estaba en la tele. Y también para la gente que ve la tele de aquí, que nomás pasan noticias negativas de México, las en español, que pasan noticias negativas, instruyanse, como estaba diciendo una señora que dice, ahora sí que muchos no les gusta el presidente, pero vean la mañanera, ahí hay pruebas de que pues las cosas que están pasando en realidad, no nomás lo que dicen las teles de aquí, que le nomás puro negativo, sí. Entonces, vean cosas reales, sigan a gente que quiere a México y que ama a México y que le importan los mexicanos. Eso, chingado. Pues te agradezco mucho, viejo. Gracias. Saludos a tu familia y ahí estamos a tus órdenes. Para la familia Fajardo, allá en el Estado de México. Pía de la Loma, municipio de Lubián. Eso. A eso de entrada. ¿Quién más? Vente, güero.